¡Han matado a uno de los nuestros! ¡En la casa! ¡Por ahí! ¡Mierda! ¡Estamos bien jodidos! ¡Joder! ¡Corred, chicos! En esa casa. Chico le han dado. ¡Ahí está ese cabrón!
Entonces tú no eres uno de ellos. Ya veo. Gracias por salvarnos, forastero. Al profesor, dile que sobreviviremos como él nos enseñó.
¡Qué sorpresa más agradable, tío! ¡Soy yo, tu colega! Acabas de salvarme y he traído ayuda. Me he tomado una copita para celebrar y me he pasado. Mientras los muchachos se divierten con los capullos del bosque. ¡Sí!
Thank you.
¡Quieto, intruso! Nos volvemos a ver. Aunque seguro que no te acuerdas de quién te sacó del agua. Por cierto, me llamo Olga. ¿Eres tú el que se enfrentó al señor del bosque? ¡Increíble! Nuestros cazadores llevan años evitándolo. ¡Maldita sea! Perdón, profesor. La cerradura está oxidada. Tu amigo Alyosha ya está en la presa. Ha dicho que tu coronel no va a esperar, así que no tienes mucho tiempo. Siento no poder acompañarte. En la sesión del consejo de hoy, los piratas decidieron atacar vuestro tren, pero no tenían derecho a convocarla sin estar yo presente. Como siempre, tengo que ir a encargarme de esto, pero tengo un par de minutos para darte indicaciones. Necesitas un bote para ir a la presa, y los piratas tienen todos los botes en el campamento del pantano. No les gusta compartir, pero ese no es motivo para atacar. Nadie quiere un derramamiento de sangre, así que no te acerques a ellos. Coge la carretera hasta la barricada, baja al pantano y busca el muelle. Aquí cogimos el bote a Alyosha y yo. Que el profesor me perdone. Quedan algunos, pero ten cuidado. Bueno, intruso, cuídate. Y no hagas que me arrepienta de haberos ayudado. Saluda a Alyosha de mi parte. Yo me voy a quedar un rato en la tumba del profesor. ¿Has decidido descansar un poco antes del viaje? Buena idea. Y yo estoy aquí con mis pensamientos. Cuando el señor empezó a acechar los alrededores, la gente dejó de venir aquí. Pero no lo han olvidado. El profesor nos crió a todos. Nos enseñó a sobrevivir en el bosque. Si no fuese por él, habríamos muerto hace tiempo. Las chicas solían venir aquí todos los días. Y los chicos siguen viniendo de vez en cuando. Incluso Roman vino, aunque fue por él por quien se marchó el profesor. La mayoría nos fuimos de excursión río abajo. No se quedó mucha gente en el campamento. Cuando volvimos, los bandidos lo habían asaltado. Todavía sufro al recordar lo que vi. No puedo ni describirlo. Cuando nosotros y el grupo más joven dejamos de llorar, el profesor estaba solo cavando tumbas. No había ni rastro de los chicos mayores. Ayudamos al profesor a enterrar a los nuestros. Ya había anochecido cuando volvieron los chicos y se sentaron alrededor de la hoguera. Roman estaba cubierto de sangre. Solo se le veían los ojos y los dientes. Luego empezaron a hablar. Fue fácil localizarlos. Los bandidos ni intentaron cubrir sus huellas. Los chicos esperaron en su campamento hasta que estuvieron todos borrachos y les dispararon con arcos. Luego, Roman remató a los heridos con un cuchillo. El profesor permaneció sentado, escuchando. Todavía veo cómo le temblaba la barbilla. Y no dijo nada, absolutamente nada. Aún así, entendieron lo que quería decir. Por la mañana se largó, a esta iglesia. Al principio no hablaba con nadie, pero las chicas iban a saber qué tal estaba, a llevarle vallas o a pedirle consejo. Y poco a poco empezó a hablar con nosotros. Aún así había cambiado, se mostraba distante. Nunca volvió a hablar con los chicos mayores. Aunque contestaba a sus cartas. Y a los demás, a quienes seguimos visitándolo, nos decía que teníamos que ser su conciencia para impedir que se convirtiesen en monstruos. ¿Cómo se hace eso? Y eso no es todo. Empezaron a llamarse a sí mismos piratas. Convirtieron el antiguo aserradero inundado del pantano en su cuartel general.
Luego empezaron a colgar bandidos de los postes. Mástiles, como dicen ellos. Un día cogieron vivos a unos 10 bandidos y los usaron para poner a prueba a los chicos. Los obligaron a matar a esos cerdos. Fueron incapaces de hacerlo. Los tacharon de cobardes y los marginaron. Así es como surgieron los pioneros. Por supuesto que ahora ya se han calmado. Al menos se dirigen la palabra. Pero entonces solo Luda y yo podíamos hablar por el profesor en las reuniones del consejo. Al final, Luda y unos cuantos chicos se largaron porque no aguantaban más. Me pregunto si encontraron un lugar mejor para vivir. Aún sigo comprobando la radio con la esperanza de saber de ellos. El profesor también tenía esperanzas, pero no le duraron mucho. Se fueron en julio y en septiembre se pegó un tiro. Parece que eso afectó a Roman. Se calmó un poco. Algunos de los mayores se fueron a los pioneros. A fin de cuentas, lo importante es que permanezcamos juntos. Así que ahora mi opinión es importante en el consejo. Porque si no me escuchan, me pongo hecha una fiera. Y no solo porque se supone que no deben hacer daño a las chicas. Una pelea justa es una pelea justa. La cosa es que Roman fue el único que me ganó en una pelea justa. Y con todo, le dejé un ojo morado para toda una semana. Así me gané su respeto. El almirante fue con quien tuve más problemas. Era la mano derecha de Roman y nunca salía del aserradero. Siempre decía que había que defenderlo o los mutantes se comerían el valle entero. Pero allí los niveles de radiación siguieron aumentando. Roman los comprobó con el contador. Entonces, Roman y nuestros monitores hicieron que todo el mundo votase contra el almirante en una reunión del consejo. Y los piratas construyeron un nuevo fuerte cerca de la orilla, donde aún se puede estar. El almirante no estaba dispuesto a aceptarlo y se quedó en el aserradero con sus siervos más radicales. Nunca volví a saber de ellos. La radiación no se puede tomar a la ligera. Por algo nos advirtió el profesor. Ahora, sin el almirante, nadie se atrevería a darme problemas en el consejo. Esta noche los ataré en corto. No te preocupes. Solo necesito pensar un poco. La verdad es que no me gusta la política. Puedes escuchar el cuaderno del profesor si quieres. Lo grababa todo, como si supiese que... Sí, creo que lo he escuchado más de 100 veces y todavía... Le defraudamos. Le defraudamos mucho. No se oye nada por la radio. Mi última esperanza de darles un objetivo positivo y sacarlos de este bosque fue un auténtico golpe de suerte. ¿En qué me he equivocado? ¿Cómo es posible que estos niños con talento, activos, valientes, sinceros y amables, que siempre buscaban justicia, se hayan convertido en monstruos? Está claro que no soy Pestalozzi, pero hice todo lo que pude, y más. Les entregué mi alma, mi vida. ¿Y en qué ha acabado? Una sociedad de personas confinadas que solo respetan la fuerza y que no son menos crueles que los bandidos contra los que luchan. Sí, algunos de ellos conservaron su pureza. Ignoraron las malas influencias y terminaron marchándose. Les di todo el combustible que tenía, pero eran poquísimos. Casi todo ha cambiado. Podría ser que en este mundo, en el que incluso el animal más inofensivo se convierte en un monstruo espantoso, la humanidad no tiene futuro. ¿Hay alguna esperanza? ¿Qué sentido tiene seguir molestándose? Bueno, en la sesión del consejo de esta noche, voy a recordarles lo que el profesor pensaba al final. Se van a enterar de lo que es bueno. Thank you.
¿Acaso el profesor nos salvó a todos para que atacásemos a otras personas? Una cosa es defendernos y otra es atacar. No pueden negarlo y tendrán que rendirse. Esos piratas. Ay, chicos. Thank you.
gente ahí. ¡Sí! ¡El cabrón quiere un bote! ¡Liquídalo! ¡Contamos hasta 5! ¡1! ¿Qué? Creo que hay algo. ¿Lo veis? ¡Ahí abajo! Nada, otra vez. Esto es un incorte. ¿Eh? ¿Quién va? Había mejor que echemos un justo ahí, sin duda. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Eh? ¿Dónde demonios estás? ¡Ese cobarde se esconde aquí! ¡Vamos! ¡Ah, maldito intruso! ¡Veo al intruso! ¡Está ahí! ¡Ha caído uno de los nuestros! ¡Uno de los nuestros! ¡Socorro! ¡Creo que está muerto!
Pero no podrá escapar ahora que ha entrado en nuestro bosque.